Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Estos cables. Estos cables. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué está pasando por acá? Instagram no funciona, pero yo voy a tirar un, una historia para contarles que estamos acá. ¿No? ¿Vos qué decís? Está re roto Instagram, loco. Hagan una red social nueva, ya fue. Eh, A que no te la esperabas. Eh, ¿Cómo están? Che, 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 che. Pensé que iba a ser con Twitch, por Twitch dicen por ahí. Viste cómo soy de, de impredecible. Así de impredecible, un loco bárbaro. Eh, estoy con datos. Uh, uh. Cargaste el paquete y se, se actualizó recién porque se va a complicar. ¿eh? Hola, desde Córdoba. ¿Desde dónde están? A ver, ¿desde dónde está la people? ¿Desde dónde está la people? Estás jugando Boquita, Maxi. ¿Qué, ¿Qué es Boquita? ¿Qué, ¿Qué es Boquita? No, Boquita. No, no sé qué es. Yo la uso para hablar. ¿De qué hablan? Recién nos estamos saludando, Juan. Recién nos estamos saludando. ¿De qué voy a hablar? No sé de qué voy a hablar. Dije, voy a poner play en un vivo YouTube porque voy a aparecer un rato en YouTube. O sea, ¿está bien? ¿Está mal? Si no, me voy a dormir. Me voy a dormir. Tengo una anécdota de vergüenza para contarles si les interesa. <laughs> Maestro, sigue con vida, dice Dinus por ahí. ¿Cómo estás, Dinus? Acá estamos. Nunca nos fuimos. Pasa que en YouTube no suelo hacer vivos. No suelo hacer vivos en YouTube. Muy raro que haga vivo en YouTube. Creo que este debe ser el cuarto o quinto vivo que hago en YouTube. Desde que Desde que hago videos en YouTube. Justo me siento a estudiar el curso. Muy bien, Arsi. Entonces siga estudiando con el profe de fondo. Y cualquier duda puede preguntar en el chat. ¿Ok? <laughs> buenas, buenas, dice por ahí. ¿Cómo andan ustedes? ¿De dónde están? A ver, desde Paraná-Entre Ríos. Desde Entre Ríos también. Crack de la, de la vida, tigre de Bengala. ¿Qué dice? YouTube me dice, este sería un buen momento para insertar anuncios en tu contenido. Pero, ¿por qué? O sea, eh, cuando los creadores insertan anuncios en sus emisiones ganan más dinero. ¡Quiero dinero! ¡Quiero dinero! ¡Pruébalo! Me dice, quiero dinero! Pero si yo toco este anuncio, insertar anuncio. ¿Va a ser un anuncio que nos va a cortar la transmisión? Ay, me causa curiosidad tocar el botón. Quiero dinero. Ay, en un rato quiero tocar el botón, eh. O sea, no sé si cuando lo toque me va a dar opciones. O ya va a insertar un anuncio. No sé cómo funciona tampoco. ¿Cómo será? Bueno, ay, veo el botón ahí. Que chirá el botón. Quiero ver cómo. No me da más información. Me dice, te vamos a dar dinero si tocas este botón. ¿Eh? Es como. Que te... ¿Cuánto te da? 20 centavos. 20 centavos. Desde San Miguel, acá cerca de, de, de mis pueblos, de mis pagos. Acá cerquita, de Castelar. Vine por las anécdotas, dice Aima. Córdoba City. Florencio Varela, San Nicolás, todo Buenos Aires por ahora, menos Córdoba que tiraron por ahí, Temperley. Temperley, profe, anda bien para trabajar en backend? Java anda bien para trabajar en backend. Preguntarle a la gente que trabaja en Java, sí, claro que sí, pero por qué no estoy aprendiendo a programar, pero no sé nada. Ayuda, Ángel, ¿ya estás haciendo el curso gratis? El curso de Fundamento de la Programación, nivel universidad, el mejor curso. Ya lo estás haciendo, no me hagan hacer publicidad tan temprano de cosas gratis, encima, ¿no? Pero Ángel, 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 Ángel Dale duro al botón, me dicen por ahí, yo le doy, ya fue, toma, ¿qué pasó? Ustedes me dicen que pasó, eh. Anuncios incluidos, dice. ¿Y qué pasó? ¿Cortó la transmisión? ¿Cortó la transmisión? ¿O metió un anuncio así? Ya toqué, eh. O metió un anuncio así que no pasa nada. Eso acá parece un bannercito, no pasa nada. Ah, tienen premio, dicen por ahí. No pasó nada, dice. Bueno, avisen, avisen, eh. Avisen. Avisen. Seguimos ready, no pasó nada. Ok, bueno. No pasó nada. Capaz que me va a dar plata sin, sin hacer nada, YouTube, eh. Bueno, puede ser, eh. A ver, soy Diego de México. Nadie me preguntó, dice. Sí, yo te pregunté. De dónde estás? De México. Muy bien. ¿De qué hora es? En México, ¿no? Son como un par de horas más allá. ¿Qué hora es? O son horas menos. Ya no sé. Desde Bahía Blanca. Gracias por los cursos, hermano. Gracias a vos por estar por acá. Che, Matías, México también. Ángel, tenemos ahí gente de México. Toca el botón. Nosotros te vacamos las papas. Me dice por ahí. Aguante JCP y tu Ecuador. Che, hay gente internacional. Hay People International. Uh, reinstalé la, la aplicación de Instagram hoy porque está funcionando muy, pero muy, 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 pero muy, muy, muy mal los mensajes. Sí, eh, justo estamos ahí a full con los cursos, pagos, qué sé yo, la promoción, no sé qué. Y me estaban escribiendo mucho y hoy, como a las 4 de la tarde, dejó de funcionar. La borré, la volví a instalar y qué sé yo. Y ahora se resetió toda la configuración de las notificaciones. Entonces me llegan todas las notificaciones, menos las de los mensajes, porque los mensajes de Instagram no están funcionando. No están funcionando. No sé, cuando vuelva voy a tener 70 mensajes para leer, o no. Capaz que no me escribe nadie. Eh, pero no están funcionando los mensajes de Instagram. Y nada, se me descontroló todo el celu por reinstalar la aplicación. Desde Perú, saludo, Nilo Palomino. La primera vez que estoy en un vivo tuyo. Aprovecho para agradecer por tus cursos. Muchas gracias a vos por estar por acá, Marlene. Eh, acá de Chaco. Sí, no hacemos muchos vivos acá en YouTube, ¿eh? Hacemos muy poquito vivo en YouTube. Acabo de terminar de rendir un parcial de programación donde me hicieron escribir el código en papel. ¿Qué opinas? Yo, enojado, dice Juan. Eh, yo, cuando cursé programación 2, tuve que escribir código en papel. Acá estoy vivo y cuerdo. Estoy bien. Estoy bien. Bien. ¿Qué pensás que opino del código? ¿Sabes que no veo, no veo, no veo, no veo, no veo? YouTube, 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 YouTube. Este no veo. Ahí está. Eso quería ver yo. Ahora sí. A ver ese chat. A ver ese chat. ¿Hay alguien ahí? A ver ese chat. Tiene que verse ese chat, YouTube Chatbox. Ahí está, muy bien. Eh, um, juega Boquita, no sé qué es Boquita. Me dicen Boquita, juega Boquita, no sé qué es Boquita, qué es juega Boquita. Maxi, acabo de empezar en el mundo de la promoción. Ya hice tres mini proyectos de páginas web. Dos, una de mis. Ah, sos una de mis inspiraciones. Bueno, te agradezco mucho. Me alegro que para algo sirva. Para ser una inspiración. Muy bien, Hugo, a meterle con todo, che. ¿Conoces a IT Master? No. Eh, Tiene premium, Florencia. Muy bien, Florencia. Hola, Maxi. Ayer promocioné el Laboratorio de Computación 1 en la UTN. Súper contento. Ahora esperando las notas del foro colaborativo. Bien, hoy cierra el foro colaborativo. Mañana vamos a empezar a corregir. Soy Senior Full Stack y trabajo en Netflix. Y gano 25 mil dólares al mes. Se siente genial. Me alegro mucho. Crypto money. Me alegro mucho. Espero que no hayas invertido en cripto, ¿no? Y que se te esté cayendo todo ahora. Pero me alegro mucho, che. Saludos desde Bursaco. Buenas noches Max. Tengo una duda existencial. Me cuesta muchísimo hacer tablas con ciclos... Y con while. Eh, y for en PHP. Con ciclos while y for en PHP. Eh, Cómo hacerlas intercaladas en números o colores, etcétera, Me desanima. Y lo que pasa es que es una fiaca. Intenta hacerlo de otra manera. Intenta hacerlo de otra manera. ¿Es una fiaca? Investiga un poquito hacerlo de otra manera. Seguro hay mucho. Yo no manejo PHP, pero sé lo que me estás diciendo. Eh hay muchas formas más fáciles de hacerlo eso ya como que es un poquito arcaico lo que estás haciendo entonces busca otra forma de hacerlo y vas a ver que te va a gustar hacerlo va a ser y va a ser algo muy fácil no tienes que hacer una tabla con ciclos y todo y esas cosas que estás haciendo investiga un poquito cómo mostrar un listado no sé con el árabe el ponerle que se yo una cosa así fíjate hola maxi a mí cuando me enseñaron pascal en la escuela también veíamos en papel un desastre no sabíamos leer errores viste esa es la cuestión esa es la cuestión esa es la cuestión. Eh, hacerlo en papel te obliga. A, a, te obliga. Te obliga. Ahora, hacerlo en el entorno ahí... Eh, a ver, a ver, que me diga el programita, ¿qué pasa? Escribo, escribo, ejecutar, escribo, ejecutar. Y pa, 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 errores, errores. Che, poneme un punto y coma en la línea 32, por favor. Uy, esto no anda, ¿qué pasa? A ver, borro, copio, pego, saco, pongo... Dame una, un punto y coma, necesito. En la línea 32, te dice el entorno, ahí te dice, por favor, en la línea 32 necesito un punto y coma. Ay, pero ¿qué será esto? No puede ser. No puede ser. ¿Por qué no funciona? Borrar, cortar, pegar, sacar, eliminar, archivo, nuevo proyecto. En la línea 32 necesito un punto y coma y funciono. Claro, pero no estamos leyendo correctamente. No estamos... Porque prueba de error, prueba de error, prueba de error. A leer el código Che, a entender lo que estamos haciendo. Eh, consejo para aprender Javascript Paciencia y dedicación Hola Max, saludos de Córdoba Capaz las cuentas de Instagram en modo empresa Están teniendo problemas No sé, la mía está en modo creador de contenido Porque tampoco soy una empresa Pero no sé, está fallando, qué sé yo eh, Acabo de terminar de rendir un parcial De programación donde me hicieron Sí, ya lo, vi, lo vimos Ah, ya me, me volvieron los mensajes para atrás Porque estoy volviendo hacia arriba No sé, no sé, no sé, no sé no sé, no sé. Hola Maxi, soy nuevo, pero no sé practicar, pero no sé cómo practicar programación web. Primero tienes que aprender HTML y CSS y después ponerte a construir algunas cositas. Tienes que, hay, si hay algo que hay contenido hoy, es sobre programación web, chiquis. O sea, si hay contenido hoy, es sobre programación web. Busquen una o dos personas que les guste cómo hable sobre programación web y haga todo lo que esa persona dice y ya está. Es imposible no poder practicar programación web con la cantidad de gente haciendo contenido de desarrollo web que hay hoy en día. Es una cosa impresionante lo que hay. <coughs> eh, ¿Es buena la Universidad de Palermo? ¿Qué sé yo? Cobran mucho, capaz que es buena, ¿no? No sé. Maxi, te quería agradecer porque gracias a vos Aprobé el TP integrador de programación, aunque me fue mal en el examen de matemática. Bueno, matemática no te apoyo con todo. Pero me alegro de lo de programación. Ingeniería de Sistema y Ingeniería Informática. ¿Cuál es la diferencia? Leete los programas de la carrera y vas a entender. Si ¿Sí? te lees el programa de la carrera, te lees el perfil del graduado, te lees eh, bueno, toda la información de las dos carreras y vas a entender un poco la diferencia. ¿Sí? Eh, hay, que, hay que indagar un poquito ahí en las carreras. Porque aparte también depende de la, de la universidad que la dicta. Mira, eh, hace unos meses en Twitch hice un vivo analizando carreras. Si van a mi Twitch twitch.tv/maxiprograma está está la grabación ahí colgada, dura como 4 horas, analizamos como 20 carreras y ahí yo más o menos, digamos te doy una idea o te vas a dar una idea de cómo analizar una carrera, cómo qué leer, cómo leer, más o menos qué interpretar y por ahí te sirve, y por ahí te sirve. ¿Con esto es algo de inteligencia artificial? No. ¿Qué opinas de aprender eh, programación por bloques con App Inventor? Todo suma, gente. Todo lo que te ayude a, a entrenar la lógica o a insertarte en las bases de la programación está ok. ¿sí? La, si esa aplicación son tus primeros pasos, buenísimo. La onda es entender lo que estamos haciendo. ¿sí? No, 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 no hacer por hacer, hacer porque me dicen, sino entender. Hola Maxi, terminé el Argentina Programa, hace un par de días soy egresado de la primera camada. ¿Recomendás alguna empresa donde tirarse B para encontrar el primer laburo? No, tenés que buscar LinkedIn, mandarle mecha, buscar escuelita, desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Eh... Maxi, ¿qué opinas de Open Bootcamp? Muchos lo están recomendando por mi parte, algo gratuito, tuyo y a la par Argentina Programa. Y bueno, vos mandale por ahí por ahora. Si tenés un poco más de tiempo, vas sumando otra cosa. La verdad que no sé qué mandar el Open Bootcamp. Hola Maxi, che, me está tirando mucho calor el aire acondicionado, ¿está en calor? No, no está en calor. Me voy a pagar Está tirando una... Como que alguien me está haciendo así. Ah, ah, pero así. Ah, un dragón. Eh, hola Maxi, quiero agradecerte que gracias a tu curso aprobé programación 1 en la UTN de Córdoba. Vamos por el nivel 3. Vamos todavía, Sofi Benito. Me alegro muchísimo. Quiero trabajar en Netflix, dicen por ahí. Bueno, ahí estaba Crypto no sé cuánto que cobra 25 mil dólares, dice. Trabajando en Netflix. Eh, justo estaba viendo un video tuyo. Mira vos. Arranqué el curso de sharp explicás excelente, dice Gastón Ibáñez. Muchísimas gracias, Gastón. Me alegro mucho que, que, que así recibas, ¿no? La explicación, que te sea excelente. Por ahí no a todo el mundo le pasa, ¿sí? Naturalmente, pero me alegro mucho que a vos sí te suceda. Eh, y si es arcaico, decís que no debería darle bolilla a intentar con el árabe. Decís que me resultaría más cómodo y fácil. Y si querés seguir por la línea del de, de árabe, de PHP, te diría que sí, que pruebes por ahí. No sé por qué estás haciendo eso con PHP, la verdad. Pero bueno. Hola señor, hola Insanity Dog, ¿cómo le va? Mañana me anoto a un final de prueba 1, eh, no pude estudiar para el parcial. Y confirmo, los exámenes son en papel. Gracias Maxi, puedo programar en papel. Gracias a, gracias a Maxi, puedo programar en papel. Me alegro muchísimo, Marlene, pero muy bien, muy bien, ¿sí? Muy bien. El martes que viene tengo el recuperatorio de matemáticas. Si lo apruebo en agosto, entro al FACU, muchos nervios. Vos estudiá, practicá y mandale mi hecha. ¿Por qué no vas a entrar? ¿Por qué no vas a entrar? ¿Sí? Y, si, ¿Y y aparte, ¿cuándo entras? ¿En agosto o en marzo? Si te va mal ahora, hora, de la última que haces de vuelta y empiezas en marzo, no pasa nada. Pero no le tengan miedo. Para adelante, para adelante. ¿Cómo hago para practicar HTML y CSS? Construyendo páginas web. ¿sí? Construite una página de tu CV. Construite un portfolio, construite una página para un amigo, para una amiga, para un emprendimiento, copia páginas, agarraba páginas webs y copialas, copia Facebook, copia Mercado Libre, la interfaz gráfica, por eso practicás HTML y CSS, copiate la pantalla que estás viendo en este momento, en este momento estás viendo una interfaz gráfica, copiala. Agarrar un, un papel, un lápiz, y decir, a ver, necesito un cuadradito acá, necesito otro cuadradito acá, necesito texto acá, necesito un título acá, todo, todo, te lo maquetás más o menos, y después decir, bueno, lo voy a construir. Tengo que poner un div acá, tengo que poner un section allá, tengo que poner un H1, un P, un T, un T y lo vas acomodando. Y te pones a jugar, es jugar, jugar, jueguen. Jueguen, 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 jueguen. Estoy en la segunda etapa del curso de gobierno. Yo programo. ¿Qué opinas del curso? Hay un video hablando de eso, Bruno. Hay un video hablando de eh, Argentina Programa Completo. ¿Alguno tiene páginas en internet que tengan ejercicio de lógica? Ya hice los mismos 15 veces. ¿Cuáles mismos? ¿Los más de 100 ejercicios que tenés en mi curso gratis? ¿Ya los hiciste? ¿Los hiciste todos? ¿Los hiciste bien? Quería aprender c Sharp, pero el Visual Studio me anda lentísimo, lamentablemente me voy a tener que ir con Java. ¿Pero estás desde cero, Mati? A ver, Mati, contame. ¿Estás desde cero? ¿Y qué Visual Studio estás utilizando? Contame. Porque el eclipse... Mamita. Contame, Mati, a ver. ¿Se puede programar con C-Sharp en Linux? Sí, se puede, pero no sé si es lo más recomendable. Max, firmé el pacto con Henry. Bueno, después vení contanos cómo es la onda. Part-time por mi trabajo. Bueno, después volvé, Seba, y contanos cómo te fue, che. Eh, no te vamos a juzgar por ello. Pero después vení y nos contás. Me fue así, me fue así. Aparte, eh, la opción part-time, de la cual no, no he oído hablar mucho, es nueva, relativamente nueva. Así que en un par de meses venís y nos contás cómo te fue. Pregunta media random. Leí que C es muy bueno para hacer juegos, ¿es cierto? Obvio. Es el lenguaje papá de el, todos los lenguajes modernos. ¿Qué opinas de Grasshopper? No sé, es una aplicación para aprender programación. ¿Qué, qué sé yo? ¿Qué puedo opinar al respecto? ¿Es una herramienta más? Puede sumar o más o menos? Eh, hola Maxar, acá activando la semana en el nuevo trabajo. Vamos, hay novedades. ¿Qué novedades? ¿Qué novedades? ¿Qué novedades? No, no, no veo más mensajes. ¿Qué novedades? Hola Maxi, te conozco hace unos días, hace algunos cursos. Eh, algunos cursos que recomiende. Ya tengo una base ya que estoy en una carrera técnica. Pero quisiera más conocimientos. Mira, Gonzalo. Eh, te puedo recomendar mis cursos. ¿Qué más? Te, ¿Qué más? O sea ¿qué más? Tengo un curso gratis. Bueno, ese capaz que ya no te sirve. Porque si ya estás encaminado. Capaz que los fundamentos de la programación ya los tenés. Pero, pero... Eh, Saben que tengo la plataforma. El Campus Virtual Maxi Program. donde está el curso gratis. Bueno. En esa plataforma se acaba de cumplir un hito... La verdad... Inesperado por mí. Más de 10.000 personas se sumaron para hacer el curso gratis. 10.000 10 personas. 10.000 personas. Un descontrol. La plataforma tiene un año y dos, tres meses de vida. La presenté en el Maxi programa I.O. el año pasado, en mayo. Eh, 10.000 personas. Para hacer el curso de fundamentos de la programación con diagramas de flujo, ¿entendés? Con diagramas de flujo y papel y lápiz, ¿entendés? 10.000 personas, bueno, 30.000 en YouTube. 30.000. Estamos de festejo. Estamos como festejando desde el viernes en realidad. Y bueno, yo tengo tres cursos que son pagos. Los cursos de C-Sharp Y están en una promoción, pero. pero asquerosa promoción. Un regalísimo regalo. ¿sí? Eh, hasta 45% de descuento. Y encima con precios viejos. 2 pesos con 50 por super cursos, cursos que los hice con un cariño tremendo. Así que puedes ver el maxiprogram.com si te interesa alguno de esos cursos de C con.net, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Programación en el objeto, base de datos SQL, GitHub, un montón de magia. Y, y le mandas mecha por ahí con precios in inexistentes. ¿eh? Va a estar esta semana. Después. Se terminan las promociones que están en este momento y, y, y encima que se terminan las promociones, aumento los cursos porque el precio no. El precio no va. No va más. No va más. Hola Maxi, espero que estés bien. Te cuento que estoy estudiando programación full stack. Y el otro año voy a entrar en la Tecnicatura de Desarrollo de Software. ¿Tiene sentido lo que voy a hacer? Sí, no veo por qué no, Lautaro. Mandale mecha. Eh. Puedo ser trainee solo con programar en Grasshopper y solo Learn sin PC. Y es un poco complicado, Manuel. En algún momento deberías. Esas aplicaciones te van a dar solo pequeños ejercicios. En algún momento deberías pasar un poquito más a. Esta música. En algún momento deberías pasar un poquito más a, a otra cosa, ¿no? O sea, a la PC hacer algo, ¿sí? En algún momento. Puede ser que en la Tecnicatura de Programación de la UTN enseñen C, Java, PHP y JavaScript. Depende de la sede en la que curses, Leandro Romero. Depende en de la sede en la que curses. Tenés más, eh, más lenguajes o menos lenguajes o distintos lenguajes. Está bien. ¿Tenés alguna opinión del curso EGG Programación desde cero? Es un curso igual o inferior al mío. <laughs> Nada, eso. Es un curso de fundamento de la programación con, con PCint, sí, Abajo int. Abajo PCInt, abajo PCInt. Listo, nada más. Al del ingreso solo recuerdo lo difícil, no es entrar, lo hardcore es salir, claro. Profe, empecé a hacer tus cursos porque de todos los que he visto, has sido el único que habló de la lógica de programación. Me explotó el cerebro. Eh, ahora estoy con el gratis, pero los haré todos, dice Arci Magdaleno. Me alegro muchísimo, Arsi. Eh, es muy importante la lógica de programación y lo que hablaba hace un rato. Hay contenido de desarrollo web para tirar para arriba. Para tirar para arriba, pero no hay mucho contenido. Eh, o, o, o por lo menos bien ordenado. O no sé. No sé. De lógica de programación. Si buscan, ahí encuentran. ¿Viste? Pero no sé. Siempre yo veo que les falta algo. Nada. Por eso saqué mi curso. ¿Está bien? Mi curso gratis. De fundamento de la programación. Hay que meterle con toda la lógica. Maxi, me siento confundido al saber que hay personas que comen y respiran programación todo el día, mientras que yo de ver tanto código me estreso, pese a que me gusta programar, tal vez no sea lo mío. No, Javier, lo que pasa es que no necesariamente tenés que estar comiendo y respirando código todo el tiempo, ¿entendés? Yo conozco gente que trabaja 6, 8 horas por día, apaga la computadora y no se acuerda hasta el otro día de, de ningún código, no sueña, no está en la ducha pensando en código, no nada, entendés, no prende la computadora en su casa y el viernes hasta el lunes, olvídate, se olvida de qué trabaja, ¿no? Uh, yo ay, ¿De qué trabajaba yo? No, olvidate, O sea, depende. Hay, después tenés fans, está bien, que, que, que viven ahí. Así, remoción re y, y todo, ¿viste? Hay de todo. Hay, no, no, no tenés por qué ser así. Te puede gustar, está copado, sí, listo, bueno, pero ahora quiero jugar un ratito a los videos. O quiero ir a correr, o quiero hacer ejercicio, no sé, lo que sea. Eso lo manejás, ¿sí? No, no se dejen tampoco llevar por. Por prototipos así particulares. Además de programar, viciás algo. Lo único que juego es Age of Vampires 2 eh, Definitive Edition. Soy muy manco. Hola Maxi, comencé tu curso de fundamento de programación. Me encanta la explicación y voy por ejercicios 2 de IF. Me salen pocos los ejercicios. Saludos de la calera Córdoba. Tranqui, tra tranqui, tranqui. Tranqui, tranqui. Tenés que ir practicando. ¿A poco te va a ir saliendo cada vez más? ¿sí? Hay que tener paciencia. ¿Tus cursos dónde están? Maxiprograma.com ¿Cuál es el mejor programa para hacer juegos? No, depende de lo que quieras hacer. No hay mejor... No hay mejor para nada, gente. O sea, todo es depende de lo que quieras hacer. ¿Sí? ¿Cuál es el mejor lenguaje de programación? ¿Cuál es el, la mejor universidad? ¿Cuál es el mejor curso? ¿Cuál es el mejor YouTuber? ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es mejor? Mejor, mejor... No. No, no hay mejor. Hay, digamos, hay herramientas para determinadas cosas, ¿sí? Eh, y listo. Ahí, yo a mi curso le digo el, el mejor curso de Fundamento de la Programación porque lo considero así. ¿Pero por qué? Porque no vi, no vi, no existe un curso de Fundamento de la Programación pensado como la carrera de programación de la universidad y que te diga que tenés que hacerlo con papel, con lápiz, que te diga, loco, tenés que pensar. Tenés que pensar. Tenés que entender lo que estás escribiendo. No, no lo vi. Y, y he hecho muchísimos. ¿eh? Entonces yo digo, es el mejor. Quizás, cuando vos lo empezás a ver, no te gusta cómo explico, no te copa mi, mi, mi manera de expresarme, mi, viste, eh, ni ahí que te enganchás con esto que yo te digo de que hay que hacerlo con papel, y resulta que no era el mejor. ¿Entendés? Entonces todo tiene una cuota de subjetividad también. Eh, ¿Qué auris usás? Unos que tengo hace mil años, que me vinieron con la placa de, de, de sonido, Focus, Rite, no sé. Scarlett Studio, no sé, chiquis. Eh, muy contento, gracias a vos me animé, Maxi. Esta semana arranqué el curso de ingreso en la UTN en la carrera de programación. Estás muy contento, gracias a vos me animé. Me alegro muchísimo, Nicolás. No estoy desde cero. Ya aprendí los fundamentos en C, Uni. Tengo el Visual Studio Community 2022. Eh, bueno, lo que pasa es que por ahí es mucho el Visual Studio Community 2022, Mati. Si no te corras, te puedes instalar el 2017. Te puedes instalar el 2015, Community. ¿Entendés? Que capaz que van mejor en tu máquina y, y nada, para el nivel en el que estás y para muchos niveles más, no hace falta otra cosa. Está bien, incluso si querés practicar las cosas elementales, puedes usar Visual Studio Code. En mi curso de Sellar nivel 1, que vemos los fundamentos de programación con Sellar, usamos el Visual Studio Code. Recién empezamos a usar el Visual Studio Community en el nivel 2, que vemos programación en a de .NET framework y toda la cosa. Eh, me preguntan mucho sobre academia, sobre cosas, no conozco la mayoría. Hola Maxi, estoy interesado tanto en hardware como en software, estoy estudiando ingeniería electrónica, tercer año, aunque siento que voy a terminar trabajando en software, me encanta. Bueno, mandale, conozco gente que ha estudiado cualquier carrera y terminó trabajando en software, o sea, vos mandale, mandale mecha. ahora estoy en el último módulo de Henry y hasta ahora muy bien, bueno, me alegro muchísimo. Se me fue el, el scroll. ¿Dónde está el scroll? ¿Dónde está el scroll? Se me fue el scroll. Pasa que explicas muy bien. Por eso tenés la cantidad de gente que tenés. Vamos. Eh, ¿Qué recomiendas estudiar para el backend? Ya que aprendí Node con Express. Y, pero si ya aprendiste Node con Express. ¿qué querés, qué, ¿Cómo que recomiendo estudiar? Ya aprendiste Node con Express. Desarrollate con eso. Construite un par de cosas. ¿No? Saludos desde Uruguay, comencé a programar con 29 años gracias a tus videos, me cambiaste la forma de pensar. Uh, tremendo, Ernesto. Tremendo, tremendo. Te, me, me, te agradezco, no sé, no, te agradezco compartirlo acá. Me alegro muchísimo que así haya sido. Che, mandale con todo. Vamos todavía, felicitaciones. Va con onda, no es de ortiva. No entendí por qué sería adortiva. Gracias por las felicitaciones. Hola, Max. ¿Alguna manera de comunicarse con vos directamente? Por Instagram, Roxana. Pero en este momento anda muy mal. Así que no escribíme y en algún momento me va a llegar el mensaje. Por Instagram. Por Instagram me pueden contactar. Arroba Max programa. Si no me siguen en Instagram, que están esperando? Quiero llegar a 10.000 10, seguidores en Instagram. No tengo 10.000, me pone muy nervioso. No tengo 10.000 seguidores en Instagram. Vos podés creer una pavada. Quiero tener 10.000. Quiero 10.000. Vayan a seguir. Vamos a hacer una promoción, algo, ya lo dije la otra vez en Twitch. Todos los viernes 21.30 estamos en Twitch. Che. Hola Maxi, te hago una consulta. Me gustan los sistemas operativos. Ingeniería en sistemas, decir que vaya. Es como que. Me gusta. Me gustan los autos. Estudio ingeniería mecánica. Es como que. ¿Entendés? O sea, sí, vos podés estudiar ingeniería en sistemas, pero eso no garantiza que el día de mañana termines, uh, no sé, uh, qué te gusta de los sistemas operativos, construyendo sistemas operativos. Eh, ponete a estudiar algo listo. ¿Te interesa los sistemas operativos? ¿Ya te gusta la tecnología? ¿Ya te gusta la, la informática sistemas? Ponete a hacer alguna carrera vinculada al ámbito y después vas viendo. ¿Volviste? Nunca me fui. Bueno, en realidad hace como un mes y pico que no saco video, ¿no? Eh, estoy. Estoy complicado, estoy complicado. Nada que ver con programación. ¿Qué música escuchás? Uh, no sé, de todo un poco. A mí me hacen usar PC, pobre. Eh, no sé, de todo un poco, qué sé yo. Estoy estudiando música clásica en el conservatorio, más o menos escucho algo de eso. Y si no, punk. Punk. Como senior, les doy un consejo, dice Cryptomoney que gana 25 mil dólares por mes trabajando en Netflix. Cuando estén haciendo los cursos, no solo miren los cursos, sino que practiquen, practiquen mucho, si no, no avanzarán y practiquen diario. Mantengan la constancia. Gran consejo. Eh... Hola Maxi, recién me entero de casualidad que había vivo. Buenas noches. Es que, viste, esto fue así. Salió un vivo, lo hicimos ahí, pintó YouTube, tuki tuki y acá estamos. Hola Maxi, recién me entero así. Ah, ¿Tenés algún curso de JavaScript? No. Hola Maxi, con tus cursos ya podría buscar algún empleo. ¿Hasta cuándo está la oferta? Igual muchas gracias por responder, eres un genio. La oferta está hasta fin de semana, ¿sí? Va a estar por toda la semana hasta fin de semana. Eh, con el curso no podés buscar trabajo, podés buscar trabajo si los haces y, y, y aprendes la cosa que enseño en el curso, ¿ok? Eh, y ya hay un par de personas que han conseguido trabajo haciendo los cursos. De hecho, el viernes pasado en Twitch vino eh, un compañero. Invitado que andaba hace un rato por acá, eh, que hace poco consiguió su primer trabajo, si ¿sí? Luego de hacer los cursos de Maxi Programa y algunas otras cositas más, sí. Nunca es hay algún curso y ya conseguí trabajo. No nos quedemos con eso. No es este curso me va a dar trabajo, ¿a qué curso me va a dar trabajo? El otro curso me va a dar trabajo, esta universidad me va a dar. Trabajo. No es así, no es así. Vos tenés que decir bueno, voy a estudiar esto, le voy a dar con todo, voy a dar. Y te pones a buscar, y mientras buscas, seguís mejorando, y mientras seguís mejorando, seguís buscando, y mientras seguís buscando, construís cosas, y haces tu portfolio, y haces tu CV, y haces tu LinkedIn, y ta, 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 y en algún momento vas a terminar consiguiendo, más tarde o más temprano. A algunas personas le pasa bastante temprano, a algunas personas les lleva un poco más de tiempo. ¿Sí? Eh, pero sí, con los contenidos que ven en mis cursos, pueden apuntar a buscar trabajo. está eh, Hola, no lo va a garantizar. Pero sí te va a acercar mucho más de lo que estás hoy, seguro. ¿Qué opinas de la problemática que muchos ingresos de la programación y termina dejando más del 80% del primer cuatrimestre? Mirá, yo doy clases en la tecnicatura hace 13 años y no deja más del 80% la carrera. 80% es un número exagerado. No sé de dónde sacas ese número. Quizás sea alguna sede particular o tu cursada, justo hubo gente así, que tanta cantidad, no sé. Es un número muy bruto, o sea, es, es decir, tuve 100 personas y de las 100 personas, yo doy programación 1, tuve 100 personas en programación 1 y de las 100 personas pasaron 20. No, o sea, a mí me ha pasado que tuve 100 personas, de las 100 personas pasaron 50, 60, de las 40 restantes, 20 recursan y 20 capaz terminan dejando por distintas razones. Pero no es un 80% ni de cerca. Ojo con esos números. Para programar tenés que ser fiebre. Ok. Maxi, conseguí mi primer. Uy, se me fue otra vez el chat. Se me fue, se me fue, se me fue. Se me fue, se me fue, se me fue. ¿A ¿Dónde se fue? Conseguí mi primer empleo como trainee. Gracias a vos por animarme a estudiar a mis 30 años. Tus videos me ayudaron mucho. Y me dijiste en un vivo anterior que no le dé pelota a la edad. Gracias. Uh, tremendo, Ángela. Tremendo. Tremendo. ¿Tendrías que venirte un día un, un viernes a Twitch? ¿Te animas? Y hablamos 10 minutitos por Discord. Y nos contás un poquito. ¿eh? A muchas personas les va a interesar muchísimo tu experiencia. 30 años. Se animó a estudiar. Consiguió su trabajo de trainee. Me encanta. Ángela, si te animás un día, me hablas por, por Instagram, por Discord. Y 10 minutitos. No hace, no hace falta que salgas con cámara, nada. Y nos contás, nos compartís un poquito tu experiencia uno de estos viernes. Que estamos en vivo todos los viernes. Yo te digo que a más de una persona le va, le va, le va a entusiasmar mucho tu, tu, tu anécdota, tu historia. Muchas gracias por compartirla. Yo estuve jugando mucho al CS 1.6 Warzone Online, los juegos de carrera. Muy bien, me alegro mucho. Eh, Buenas, Maxi, ¿cómo estás? Un orgullo verte en vivo por primera vez. Me alegro mucho que estés por acá, Maxi. Gracias por estar. Es verdad lo que decís, Lucas Ferrero, en una tecnicatura solo pasó. Uno a segundo programación. ¡Fua! Pero que es una tecnicatura del ejército. ¿Qué es eso? ¿Dónde están? ¿Dónde? Digan dónde cursaron eso, por favor. Eh, o sea, que, que tienen que pasar corriendo y disparan. Y, y el que pasa, pasa de materia, come la cuestión. Eh, Maxi, ¿podés explicar la función lambda? Y la verdad que en estos vivos no me pongo a explicar eh, cosas técnicas. Te pido mil disculpas. Mi señora no se anima, eh, así que pregunto yo. ¿Dónde puede conseguir más ejercicios de FOR y WHILE? ¿Más de los que están en las guías de ejercicio del curso gratis? ¿Más que esos? ¿Los, ¿Y los de ciclos combinados que combinan FOR y WHILE son de FOR y WHILE más avanzados? ¿Los pudo hacer? ¿Los entendió? ¿Más después de eso necesita? Contame. Hola Maxi, buenas noches, el año que viene arranco a estudiar en la Universidad de Análisis y Sistema, ¿tus cursos me servirán para ir teniendo una base? Sí, por supuesto. Lo que yo te recomendaría igual es que veas el programa de la, de la carrera y veas más o menos qué cosas te esperan, pero desde ya que te va a servir. O sea, mínimo el 1 te va a servir para la base de fundamento de la programación a full. Y después los niveles 2 y 3, quizás incluso que ni veas ese contenido en la carrera. Puede ser. Así que más que sumarte para la carrera, te van a sumar para tu perfil. Así que tenedlo en cuenta. Siempre me pregunto lo mismo. Eh, en los vivos, ¿alguien que haya estudiado en la UNKI? <laughs> Siempre, claro. preguntaron en el Discord, que yo sé que alguien ya lo respondió eso. Sumate al, al, al Discord... Pueden encontrar, bueno, acá no están los comandos de, de Twitch, pero si van a maxiprograma.com, a la parte de cursos, abajo de todo van a encontrar el link para sumarse al servidor de Discord, se pueden sumar. Ahí hay gente de distintas sedes de la UTN, gente que está haciendo distintos cursos, los míos, otros, y bueno, hay, hay una linda comunidad que se está armando también para, detrás de escenas, digamos, detrás de los comentarios y de los vivos, que se ponen a estudiar. Hoy inauguramos un canal para armar equipos de estudio. Y ya hay unas cuantas personas que están coordinando para, para juntarse a estudiar. O sea, yo estoy por acá, yo estoy por allá, yo estoy por acá. Se juntan más o menos, van por el mismo nivel y se ponen a charlar para ayudarse mutuamente y seguir avanzando en el estudio y en el aprendizaje. Así que súmense por ahí. Eh, los dólares llaman la atención de los programadores. Eh, sí. ¿De quién nos llama la atención los dólares, no? Qué sé yo. Max, ¿sabes si en agosto hay inscripciones para la titulación de la UTN? Depende de la sede, Javi. Eh, en la sede que yo trabajo sí hay inscripciones. En realidad me parece que ya está. Para agosto ya fuiste. Tenés que anotarte para el curso de ingreso de septiembre. Para arrancar la carrera en sí, ya fuiste para agosto. Te podés anotar en, 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 en ahora para el curso de septiembre y arrancar en marzo. Pero para arrancar la carrera en agosto ya está, ya es tarde. Eh, señora Pablo, se me anima dice por ahí. Maxi, buena, cómo estás. ¿Hasta cuándo están las promos de los cursos? Hasta el fin de semana, Rocío. Hasta el fin de semana los cursos están en precio pero inexistente. Sí lo decía la otra vez en Twitch. Con el curso, con el precio normal del curso no cargas un tanque de nafta. Y con el precio ahora con descuento no 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 te tomás te tomas dos cervezas en un bar. Dos cervezas te tomas, nada más. Y bueno termina y encima están con cuotas sin interés. No, 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 es una cosa eh, impresionante. Y después cuando terminan la promo, sube precio. Sube precio, sube precio, sube precio. y la UTN hace cursada presencial en 2023. Y me queda muy lejos. ¿Alguna otra uni que recomiendes? La verdad que no, Lucas, no sé. Hay un par ahí que están haciendo carrera a distancia, pero no, no puedo decir que las recomiendo por ahora, la verdad. ¿Qué onda, Henry? Tenés un video hablando de bootcamps. Hola, Maxi, te quiero mucho. Alto canal tenés, espero que sigas creciendo. Te agradezco mucho. Estrés, no te nos estreses. Uh, para papa, ¿qué dice, Maxi? Muchas gracias, Che, por estar por acá. Subite el vivo de ciencia de datos. Te juro, Luciano, pero te juro que lo estoy editando. Te juro que lo estoy editando. Te mostraría, tengo la compu acá. Te, te abro el proyecto y te lo muestro si querés. Lo estoy editando. Es muy largo, ¿sí? Es una hora y media de video, voy a tratar de hacerlo un poquito más corto, pero es una hora y media de video. Lo que pasa es que no quiero, no quiero eliminar la data que tiene ese, ese, esa charla de, de datos que tuvimos con Franco Torres, eh, para quien no está al tanto de lo que estoy hablando, hace unos meses hice un vivo en Twitch en el cual invité a un amigo que se llama Franco Torres, que trabaja con datos, específicamente en BI. Sí, Business Intelligence. Pero hablamos de Business Intelligence, de ETL, hablamos de, eh, de Ciencia. De Ciencia de Datos, de Inteligencia Artificial, de Big Data. Hablamos de, de toda una, una, de, una de data. Tiene ese video. Y es una charla que dura un montón. Lo estoy editando. Quiero que quede lo más acotado posible para que no sea tan bodrio de ver. Pero es, es largo. De última se lo ven en cuotas, ¿viste? Pero no quiero. No quiero, digamos. Eh, eliminar cosas importantes de ese video, pero te juro que lo estoy editando. Eh, no te olvides de tomar agua, muchas gracias, che. Tengo acá el vasito. Sabes que tengo un objetivo: ser buen programador para trabajar en Japón. ¿Qué opinas? Me parece perfecto, Bruno. Está bueno tener objetivos. Está bueno tener objetivos. Hay que hacerse planes también ahí a corto plazo para ir cumpliendo metas que te vayan acercando al objetivo final. Um, Maxi, a los 100.000 seguidores, ¿te vemos el pelo corto? ¿Por qué? ¿Por qué, Joss? ¿Por qué? Why? Why? Maxi, ¿cuánto tiempo te llevó a aprender inglés? No sé inglés, Luciano. ¿De dónde sacas que sé inglés? ¿Cómo lo aprenderías si deberías aprenderlo de nuevo? ¿Cómo, qué, ¿De dónde sacas que sé inglés? Ojalá supiera inglés. Soy muy manco para hablar inglés. Soy muy de madera para hablar inglés. No sé de dónde sacaste que sé hablar inglés. Sé leer, sé escuchar un poquito, pero... Pero no sé hablar, o sea, hablo y. no. Una vez canté una canción en inglés en Twitch y me dije ¿y alguien escribió en el chat, ¿en qué idioma está cantando? No, 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 soy muy malo. Eh... El viernes pasado no pude estar a ver el video del directo. Si no me equivoco, hubo invitados, ¿no? Sí, estuvo uno de los chicos que estudió los cursos de C Sharp míos y que empezó en febrero del 2022. Y acaba de comenzar a trabajar. Empezó desde cero en febrero. Un cebado. Un cebado. Y bueno, estuvo en vivo. Ahí un ratito nos contó un poco su historia. Eh, mm, mm, mm. ¿Qué recomendás para aprender inglés de cero? No sé. Si saben alguna, me avisan. Porque yo necesito también. Acabo de terminar el TP Finales de nivel 2. Mañana arranco nivel 3. Vamos. Franco todavía. Che, likes para este vivo. Que está buenísimo. Dice Ana. ¿Cuántos likes tiene? Muy poquitos likes. Falta el doble de likes, es verdad, che. Tírenle ahí unos cuantos likes más. Eh, que cuesta. no cuesta, no se cobran los likes, son baratos. Voy a tirar otra vez el botón de publicidad. Toma, ahí le metí el botón de publicidad. Ustedes me dicen si aparece una publicidad, eh. <laughs> Yo le no tiro el botón, no sé, no sé qué pasa, no sé qué hace, pero está el botón ahí de publicidad. Que dice que me va a dar plata si lo toco. Maxi, ¿qué es la función lambda? Es, un, es una función, <laughs> es una forma de escribir un código para obtener un resultado. Eh, básicamente, pero ya dije que no me pongo a escribir, a explicar cosas técnicas acá, lo preguntaste distinto. Empecé a ver tus videos por una sugerencia de un compa en un instituto y la verdad que sos genial explicando, así que me suscribí a tu canal, me alegro mucho, Salvador, te alegro por estar por acá, 48 años, muy bien. Estoy estudiando TUP en la UTN Rosario, ¿es normal en matemática nos estén matando? Cuatro parciales tuvimos, y depende del set de profes que te toque, viste. ¿Algún curso de cómo usar LinkedIn? No, no tengo curso de cómo usar LinkedIn, pero tengo un video acá mismo en el canal. Un video que dura, no sé, como 40 minutos, también es medio larguito, pero no quise que le falte nada. Entonces eh, tiene un montón de data. Acá, acá en este canal, en este. O sea, anda, fíjate ahí en el home de canal y hay un video que es de LinkedIn. Te tiro ahí un montón de tips para, para mejorar y completar tu LinkedIn. Así que mandale mecha. Mandale mecha. En la descripción está el Discord, no sé si está en la descripción de este video, fíjense, y si no en maxiproma.com, chiquis. MaxiPrograma.com. ahí encuentran el link a Discord. ¿Sí? Maxiprograma.com, van a la parte de cursos, de paso ven los precios de los cursos si quieren. Y después se eh, van al, al Discord. Eh, se me saltearon un par de mensajitos. Si me los perdí me, me. cuentan de vuelta. Estoy viendo dónde me quedé. Pero me parece que me, me saltearon unos cuantos. Porque se me, se me borra. A veces yo estoy haciendo clic cada rato, no sé si escuchan el clic. Es porque voy marcando por dónde estoy en los mensajes para, para leer todo. A mí me gusta leer todo. Si ustedes vienen por acá seguido, saben que me gusta leer todo. Todo lo más que pueda, ¿no? Así que, pero bueno, a veces se me saltea se me salta el, el mouse y se va lejos y pierdo los mensajes. <coughs> eh, Maxi, queremos Python en el canal, dice Maximiliano Marsilia por ahí. Eh. Hubo unas tentativas para traer Python al canal, pero no llegaron no, no llegaron a concluir. No se descarta todavía la posibilidad igual, ¿eh? No sé si hicieron otra pregunta, pero recién llego. Eh, ¿La Ticatura Producción que tenés solo se cursa en la sede de Avellaneda? No, hay un montón de sedes de BLPR 185. Podés estudiar en la Avellaneda, puedes estudiar en Aedo, en Pacheco, en Delta. Eh, en Mendoza, en Córdoba. Eh, ¿Dónde más, chiquis? En Rosario. Eh, no sé, en un montón de lugares. En Bahía Blanca. En un montón de lugares. ¿El nivel 3 ya está completo? No, ver Rodrigo, no está completo. No está completo todavía. Estoy terminando de grabar y editar. Las, me faltan las últimas dos unidades nada más. ¿sí? Las últimas dos unidades y ya está listo. No te puedo canjear los 15k para, para cantar. No se puede acá, viste. Por eso me vine para acá. Me vine para acá. Escapando del cantar. Dejen de querer cortarle el pelo, dice Marina por ahí. Sí, che, siempre cada dos por tres me preguntan, ¿cuándo te vas a cortar el pelo? Basta. ¿Tenés curso de Python? No tengo curso de Python. No tengo. Recién arranco con mis cursos. Solo tengo tres cursitos. Cuatro, el gratis, y tres cursos pagos, los que están en oferta ahora. Que son de C Sharp. Está de .net, Microsoft. Eh, ¿Les interesaría un curso de Python? ¿Les interesaría un curso de Python? En algún momento de la vida. Pensás sumar nuevos cursos, pero por supuesto. Hay varios en lista. Por ejemplo, el próximo a salir es el de base de datos eh, relacionales con SQL. Es el próximo a salir. Después de que termine el, el nivel 3. ¿Sí? Pero les interesaría Python. ¿Python les interesaría? ¿Qué más les interesaría, por ejemplo, de curso? Si apareció... Si, si apareció y de ingreso encima... ¿Qué? Eh, me comí la publicidad. Ah, mira vos. Un garrón, me salta la puli. Ah, mira, mira vos. Saltó una publicidad de video. Mira vos, me gusta. Eh? Gracias por avisarme, así yo ya sé cómo funciona. Hola Maxi, acá desde el trabajo estoy en el nivel 1. Me encantó el curso, me alegro muchísimo, Alejandra. Vamos todavía con ese nivel 1. Se me saltó otra vez el coso. ¿Qué opinás de WordPress? ¿Qué, qué, qué? qué, qué no sé, ¿qué puedo opinar de WordPress? Es una plataforma linda. Eh, ¿Con mis cursos se pueden lanzar al mercado laboral? Sí, por supuesto. Pero tienen que hacerlos, tienen que entrenar todo lo que yo les propongo, tienen que construir todo lo que yo les propongo, tienen que completar su LinkedIn como les propongo, tienen que hacer el portfolio como les propongo, tienen que hacer su CV, tienen que avanzar e investigar, ampliar, aprender, buscar, ¿sí? Formarse, formarse bien, no hacer, mirar los videos de un curso y decir que lo hicieron. No es lo mismo. Está. Si ustedes se forman bien con mis cursos, pueden salir al mercado laboral. Si solo miran los videos y no hacen más nada, ni lo intenten. Eh... Maxi tiene que comer, si no pagan premium. <laughs> Yo toqué el botón, quería saber cómo funciona. Igual ahora le voy a tocar un par de veces más. ¿Me va a dar 20 centavos? ¿Qué se piensa que me va a dar mucha plata a YouTube por tocar ese botón? Um, ¿Está en Twitch? No, estamos en YouTube. Ah, sí, estoy en Twitch. Todos los viernes a las 9 y media. ¿Algún buen curso de C? Estoy cursando algoritmo y estructura de datos en la UTN y no comprendo mucho en clase. Juan, Martín, mi curso de fundamentos de la programación. Es con diagramas de flujo, ¿ok? En papel y lápiz, pero con sintaxis de C. ¿Sí? La información técnica, práctica, teórica que te dio en ese curso te va a servir igual, aunque vos estés viendo código. ¿Ok? Eh, así que eso es lo que puedes hacer para, para mejorar. Las estructuras de datos son las variables, son los vectores, son las matrices. Todo eso está explicado en mi curso. Los tipos de datos, todo eso está explicado en mi curso. Te va a servir muchísimo. El curso gratis, maxiprograma.com. Fundamento de la programación nivel universidad. Ese tienes que ponerte a hacer. Te va a ayudar muchísimo. De verdad, después me contás. Estoy haciendo un curso en PCINT en la plataforma Udemy y la mayoría de los ejercicios no me salen. Estoy en los arreglos, me siento muy desanimado. Lucas, deja ese curso, déjalo y ponete a hacer el que le recomendaba recién Dev, sí, haz mi curso gratis, hacer los ejercicios a mano, seguílos como yo te muestro, que hay que seguirlos, entendé cada instrucción. Deja ese PCINT ahí, déjalo ahí, Hacé el curso mío que es gratis, es gratis, no, te, no es gratis. Te sumás a mi plataforma, tenés 12 unidades, tenés más de 100 ejercicios, 10 guías de ejercicios, te voy explicando los temas, te voy dando ejercicios, te voy mostrando cómo hacer los ejercicios, pero te voy enseñando a pensar. Yo lo voy haciendo en, en papel y lápiz, y vos lo tenés que hacer también en papel y lápiz. Tenés que ir entendiendo bien qué funciona, qué, 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 qué pasa en cada parte de tu código, en cada parte de tu diagrama. Despacito, si vas por arreglos si y no entendés lo que pasa, deja, vuelve para atrás, vuelve para atrás. Está, hay que entender bien, no podemos seguir avanzando si no entendemos lo anterior. El conocimiento de programación es acumulativo. Tenemos que entender lo que está pasando para poder avanzar. Si nos queda algo flojo, lo arrastramos, lo arrastramos, lo arrastramos y llega un punto donde no entendemos nada. Y es muy frustrante no entender, lo sé. Es muy frustrante no entender. Bueno, no, que no suceda. Sí, busquemos alternativas. Eh, ¿Cómo que hay gente que consigue trabajo? ¿Trabajo solamente con el curso desde cero? No, no, JI. No, 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 no. Nadie dijo eso. Nadie dijo eso. Yo tengo el curso desde cero y después tengo los tres niveles de C .net. De eso estamos hablando. El curso desde cero es un curso de fundamentos de la programación en el cual ni tiramos código. Yo les tiro algunos ejemplos de código. Hay un par de vivos en los cuales vemos un poco de código C ⁇ pero no mucho más. No, no. ¿Cómo van a conseguir trabajo? con un curso de fundamento de la programación y ya. No, 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 no. No es lo que dije. Hola Maxi, ¿algún lenguaje incipiente que le veas mucho futuro? Como para agarrarlo ahora y dentro de unos años estar a punto. Fernando, aprende a programar. A cualquier lenguaje de programación. Aprende a programar. Programación estructurada, ciclos, variables, condiciones, funciones, estructuras de datos, matrices. Estructuras, eh, vectores, aprende a programar. Programación orientada a objetos. Frameworks. Aprende a programar. Cualquier lenguaje. C sharp recomiendo yo. Eh, por eso es lo que enseño. Java, python, eh, aprende a programar. PHP. Con algún framework. Aprende a programar. Fuerte. Cualquier lenguaje de programación. Cualquiera. De los clásicos. Aprendan con los clásicos. Vieron eso de las canciones, los clásicos nunca mueren. Para programación también aplica, gente. Para programación también aplica. Hoy hay un montón de lenguajes que están pagando bien, pero no es empezar a estudiarlos hoy dentro de cuatro años. No, no. Vos te tiene que capacitar en programación bien, volverte crack en programación para cuando aparece un lenguaje nuevo, esos que pagan un montón de plata apenas salen, como vos ya sos crack en programación. Puedes capacitarte rápido en ese lenguaje. ¿Vieron blockchain? Cripto. Cripto. Contratos inteligentes. Smart contracts. Solidity. Bien. Mucha gente cree que se hace un cursito de Solidity y está ganando 20 mil dólares por mes. Porque es lo que andaban pagando esas búsquedas laborales. No. Solidity es para seniors. Solidity es para seniors. No es para trainees. No es para trainees. No podés no saber programar, no existe. No saber programar y de la nada hacer un cursito de Solidity y ganar 10.000, 20.000 dólares. Por... No existe, gente, no existe. Aprende a programar bien, grosso, fuerte, con cualquier tecnología, con los clásicos. Y cuando aparece un lenguaje como Solidity, le haces ta-ta-ta y lo aprendes. Si te interesa la, la parte web, aprende JavaScript como los dioses aprendete Angular, aprendete React aprendete Vue, aprendete Svelte cuando sale un nuevo framework, que salen todos los días frameworks nuevos, como vos la tenés clara con Javascript y la tenés clara con un par de frameworks, sale uno nuevo ta ta ta, lo aprendes no es hoy ver cuál está pagando o cuál parece que va a pagar para aprender ese para dentro de 2 3 años, no people no, vamos a lo seguro aprendemos fuerte lo clásico, los clásicos no mueren, aprendan bien, aprendan lógica, fundamentos Está, aprendamos bien, no corramos atrás de los lenguajes. No hay que correr atrás de los lenguajes. Eso debe... Ah, este está pagando, bueno, voy a hacer ese. Ah, no, este está pagando, voy a hacer otro, Ah, no, ahora voy a hacer ese. Un curso introductorio de Python, un curso introductorio de Java, un curso introductorio de desarrollo de videojuegos, un curso introductorio de desarrollo web, un curso introductorio de Solidity. Salgan de ahí. Salgan de ahí. ¿Sí? Avancemos un poquito, ¿ok? Lo de pelo corto porque se suelen hacer compromisos interesantes para que tenga sentido el alcance de un gran objetivo. Bueno, pero no me interesa cortarme pelo, puedo hacer otra cosa, qué sé yo. Puedo decir cuando cumpla tanta cantidad, hago tal curso gratis importante. Qué sé yo, no sé, por decirte algo, cuando llegue a 100.000 subs, eh, no sé, hago un curso completo, qué sé yo, de small talk. No sé, lo que entendés, por qué tiene que ser cortarme el pelo, si puede ser algo más productivo. ¿No? ¿Por qué tiene que ser meterme un alfajor triple en la boca si... Puede ser algo más productivo, ¿entendés? Que cortarme el pelo. Y puede ser un hito importante igual, ¿o no? Epa, epa, dijo curso gratis y se ponen nerviosos. Ya tenés un curso gratis, ¿ya lo hiciste? Ese es el problema. ¿Vieron el curso gratis de fundamento de la programación que encuentran en maxiprograma.com? Que tiene más de 100 ejercicios, que tiene el acceso gratis al campus virtual, foro, la comunidad, todo. Es gratis. Abierto, no tiene fecha de vencimiento, nada. Este año le voy a poner fecha de vencimiento. Este año le voy a poner fecha de vencimiento a ese curso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, porque como es gratis, dame, 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 dame. Dame, dame, dame. acumulo y no hago, acumulo y no hago. Acumulo ahí dijeron, "Ah, un curso gratis, ¿Cu qué curso gratis vas a hacer, lo quiero, lo quiero, de qué es, no importa, lo quiero." Pero después no lo hacen. Después no lo hacen. Entonces, fecha de vencimiento. Gratis, pero tenés tanto tiempo para hacerlo. Para valorar, hay que valorar, hay que valorar las cosas, ¿no? Gratis sí, pero vale, gratis pero vale, gratis pero vale, no vale plata pero vale tiempo, vale, vale, ¿entendés? Entonces eh, hay que valorar. Va a tener fecha de vencimiento el curso gratis y cualquier contenido más gratis que tenga va a tener fecha de vencimiento, ¿sí? ¿Cuántos años tenés? 36. Eh, saludos de México. ¿Qué opinas de algunas empresas que se estén dejando de contratar por causa de la crisis económica? Y bueno, las empresas van a buscar su conveniencia. No hay que desanimarse, el trabajo va a seguir habiendo, hay que seguir buscando por otros rumbos. ¿Cómo hace quien estudia backend para mostrar sus conocimientos, un portafolio? Puedes construir aplicaciones de escritorio, puedes construir aplicaciones de consola, puedes construir APIs. Para mostrar tus conocimientos. Puedes implementar aplicaciones a alguien. ¿sí? Puedes construir una aplicación web con Bootstrap. ¿sí? Con un front tranquilito. Bootstrap. O con alguna, alguna plantilla de front. Y con la lógica fuerte en el back. Le implementas una aplicación web que sea útil para alguien. Para algún emprendimiento. Para algo. Y la puedes construir con Java. Con Python. Con, con C Sharp. ¿sí? Fuerte en el backend. Y eso lo pones en tu portfolio. Mira, le implementé tal aplicación web a tal. ¿sí? Tiene un front. Humilde, con Bootstrap, con Tailwind, con Material Design, con una plantilla que me bajé de internet, pero el fuerte está en el back. Mirá cómo usé esto, cómo usé aquello. ¿Entendés? Hace un rato subí mi certificado de tu curso nivel 1 en mi LinkedIn. Vamos, ¿me, ¿me etiquetaste? Después compartimos, ¿eh? Etiquetame así, compartimos y hacemos escándalo ahí en, en LinkedIn. Vamos todavía. Que hoy estuve entregando certificados de del curso nivel 1 otra vez se me saltó el mouse no sé por dónde estaba eh, hace uno cuando llegues a los 10k en IG no muy, muy fácil falta muy poco para llegar o sea faltan 1800 no es poco porque tarda mucho en moverse en IG eh, en Instagram pero bueno tampoco la probada. hace un curso de Arnold de C de Arnold de C no sé qué estás diciendo eh, buenas, ¿qué librerías me recomendás para aprender JavaScript? Aprende JavaScript puro primero, ¿qué librerías? No me diste de alta, porque las altas son los lunes y los jueves, Franco. Si ya pasó algún lunes y algún jueves por la mañana, ¿sí? Y no te di de alta, me escribí por Instagram y cuando vuelvan los mensajes lo revisamos. ¿Qué recomendás para mejorar mi lógica? Estoy aprendiendo JavaScript. El gran problema de la gente que aprende JavaScript es que no les enseñan lógica. Lamentablemente. El gran problema de la gente que estudia JavaScript es que no les enseñan lógica. Les enseñan cómo manejar el DOM, les enseñan el hoisting, les enseñan el closure, les enseñan las funciones, pero no ven lógica. No ven lógica, no hacen ejercicios. No ven lógica de condicionales, no ven lógica de ciclos, no ven los arrays. Sí, cómo hacer la desestructuración de esto, de un array que se hagan en cositos, no ven lógica de programación. Ejercicio de programación. ¿Querés practicar tu lógica con Javascript o con el lenguaje que estés haciendo? Agárrate las guías de ejercicio de mi curso gratis y ponete a hacerlo. Ponete a hacer los ejercicios de mi curso gratis. La sincronía de Javascript es un dolor de cabeza, sí que lo es. Pero si no sabes programar, si no entiendes de lógica de programación, lo es peor. Lo es peor. Porque pensá, no sé programar. Tengo que renegar con la sincronía de Javascript. O sea, de no saber programar a renegar con la sincronía de Javascript. Eh, es muy violento. ¿Entendés? Es un poquito violento. Bueno, agarran los más de 100 ejercicios que tenés en mi curso gratis y los aplicás con Javascript. Ahí tienes, ahí vas a mejorar tu lógica. Sos buen chabón, me dice Esencia. Muchas gracias, Esencia. Gracias por estar por acá. Para festejar, podrías, Maxi, a todos los que hayan realizado el gratis, realizar el segundo gratis. <laughs> Tendría que hacer alguna especie de examen o algo para que aprueben el gratis, ¿no? O sea, ¿cómo me van a garantizar que hicieron el gratis y lo entendieron y aprendieron todo? ¿Eh? ¿Es necesario saber algo de lógica, eh, algo de programación básica antes de hacer tu curso desde cero? No, Andrés, porque es un curso desde cero. ¿Sí? Es un curso desde cero. Yo soy profe en la Uni y en la Uni le enseño a la gente desde la nada. Desde cero. ¿Entendés? Y mi curso es igual. Lo único que necesitas saber es prender la compu y entrar al navegador para ver los videos. Del resto me encargo yo. ¿Sí? Es lo único. Quisiera empezar esta noche a estudiar programación para poder conseguir trabajo. ¿Cómo empiezo? ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué que estudio primero? ¿Qué me recomendás? Que arranques con mi curso gratis, Gabriel. Te tenés que anotar, hoy es martes, ¿no? Te anotas en maxiprograma.com, al curso gratis, ¿sí? Y después, el alta te la voy a dar el jueves recién, ¿ok? Pero vos podés ir viendo los episodios que están en el canal de YouTube. ¿Sí? Ya podés ver los primeros dos tres episodios que están ahí sueltos en YouTube. Y, y con eso arrancas, ¿Está? Y después ves, una vez que haces el curso gratis, ves si quieres seguir estudiando conmigo los siguientes cursos que son pagos o si seguís por otra ruta. Te recomiendo que mires más de los videos que tengo compartidos en el canal en los cuales explico sobre lenguaje, sobre posibles rutas, etcétera, etcétera, etcétera. Parece de 25, me dicen. Qué bueno. Mi curso más Argentina programa, sí. ¿Por qué no? ¿Qué opinas de estudiar analista funcional? Todo lo que estudien está bien, gente. Todo lo que estudien eh, está bien. Hoy me crucé, me crucé tu canal, dice Lucas, y ya estás por acá en un vivo. Muchas gracias por estar. Yo estoy haciendo el curso gratis en mis tiempos libres. Me encanta mucho, dice Matías Torres. Muchas gracias, Matías, me alegro mucho. Extensible 24 horas para festejar. ¿Sabes que nunca hice un, un vivo extensible? ¿Tu curso de programación de cuánto tiempo estimado es? Soy nuevo acá y me gustaría hacerlo, pero estoy haciendo el de la segunda etapa de Argentina Programa. Mira, si estás en la segunda etapa de Argentina Programa, eh, mi primer, mi curso gratis deberías hacerlo en un par de semanas. O sea, el curso tiene 12 unidades y está pensado para que vos hagas una unidad. Por semana más o menos, o sea, 12 semanas aproximadamente, se puede hacer más rápido. Hay gente que lo hizo en 3 semanas todo. Una locura. No en 3 semanas. Pero ponele que si estás desde cero. En un mes y medio lo podrías hacer. ¿Ok? Eh, pero si vos estás en la segunda parte de Argentina programa, el curso gratis, deberías poder hacerlo en 3 semanitas, 4 semanitas, como mucho. Haciéndolo, viendo los videos y haciendo los ejercicios. fíjate tratá de hacerlo y después me contás. A ver si el nivel de la primera parte de Argentina programa te dejó en, en condiciones de poder hacer rápidamente mi curso gratis. Sería como un repaso para vos. Debería. No borras el curso, me dicen. No, no, no voy a borrar nada. No voy a borrar nada. El curso no lo voy a borrar. Los voy a borrar a ustedes <laughs> del curso. Pior hacer un curso y después validarse en LinkedIn las aptitudes y tecnologías que se aprendieron. Sin sí, ni hablar. Me olvidé la contraseña recién mandé la solicitud de reseteo. Espero que me llegue al mail. Llega al instante, Bruno. Así que chequea spam y eso. Y si no llega, mandame un mail a, a maxiprogram.gmail. Instalar el Visual Studio 2017 y después el 19. Y sigue andando lento. Qué bronca. No, pero si el, si el 17 anda lento. No instalar el 19. Estará el 15. ¿Sí? ¿Qué máquina tenés, Mati? Contame. ¿Qué máquina tenés? ¿Qué opinas de Python en general? Y su uso. Está perfecto. Es un lindo lenguaje Python. ¿Qué opinas de Open Bootcamp? Esa chica que el programa la recomienda siempre. Y la verdad que no lo hice como para recomendarlo. Parece interesante. Es una plataforma que tiene un montón de contenido. Parece interesante. No sé si ya lo hizo. Supongo que sí. Yo no lo hice. No lo vi. No entré. No nada. En algún momento me voy a hacer un tiempito y me voy a fijar. Fijate. Registrate y entras y es gratis. ¿Cómo se llama mi banda de música? Eh, toqué en una banda hace unos años que se disolvió. El cantante se fue a vivir a Italia. Yo me quedé en Buenos Aires y se terminó. Y se llamaba The Aberdeens. Hay tres discos en Spotify: The, como The Beatles, y Aberdeens, como la ciudad donde nació, donde se formó Nirvana. The Aberdeens. Y tengo un proyecto unipersonal ahora que se llama El último Valiente. Pilas con los likes, dice FMS. ¿Qué pasa con los likes? Está más o menos equiparado, ¿no? Igual seguramente fue rotando un poco la gente. Y hay mucha gente en este momento que está acá que no dejó su like. Paguen el peaje, che. Hacer, es un clic o un tap con el dedo. Ahí y, se, y superamos la barrera de los 200 de likes. Una cosa de loco. Así ah, no, no vengo más de YouTube. ¿Ustedes les gusta que venga acá a YouTube un ratito a charlar? No vengo nunca. ¿Les gustaría que venga más seguido? ¿O no? O no? no les interesa. ¿Que venga más seguido a YouTube a hacer acá unos vivachos? ¿Les piache o no les piache? Que venga a hacer unos vivos más seguido, a charlar un ratito, a leer unos mensajes, a comentarles unas cosas. ¿Eh? ¿O no? No tiene nada que ver. No sé. Voy a ver si hay muchos sí en el chat, puede ser. Y si hay muchos likes también, puede ser. Pero si no, como no sé, no. no, no sí, está interesante, pero no tanto para poner like. ¿No? Eh, ¿Haces siempre tu directo en YouTube? No, justamente no hago nunca directos en YouTube. Los hago en Twitch todos los viernes. Pero me estoy evaluando venir acá un poquito más seguido. Un poquito más seguido. ¿Cómo me inscribo al curso? MaxiPrograma.com. Cursos, curso gratis y te inscribís. Link de curso gratis: maxiprograma.com. MaxiPrograma.com. Eh, si entran a maxiprograma.com, mira, vamos a hacerla fácil, te muestro. Mira, maxiprograma.com ¿Sí? Maxiprograma.com Venís acá, vas a la parte de cursos Acá tenés el canal de Twitch, tenés el canal de YouTube Tenés los cursos, el curso gratis ¿Sí? Gratis Vamos, te, te haces clic acá Y te lleva a, digamos Un poquito, una presentación del curso Véanse este video, en el cual les muestro la plataforma Les explico cómo funciona, todo ¿Está? Bueno Cursos, están los cursos pagos Nivel 1, nivel 2 Nivel 3, que están en oferta en este momento. Súper baratísimos. 3.000 pesos si te llevas los 3, 3.300 pesos cada uno. No existe. No existe. No existe. Y acá tenés el, el costo al Discord. ¿Sí? Te puedes ir al Discord, te puedes sumar a los cursos. Bueno, listo. Eh, ¿Qué más? Después, eh, la plataforma. La plataforma es Campus Virtual. Campus Virtual, campusmaxiprograma.com. ¿Sí? Acá están los cursos. Yo te doy de alta acá. Cuando vos accedes, tú acceder. Vas a tener permiso. ¿Qué es esto? ¿Está colgado? Ah. No sé por qué me mostró esa imagen. Bueno. Eh, un, bueno, vas a acceder a los cursos. Puedes ir, por ejemplo, a el gratis. ¿Sí? Y este es el curso gratis. Tenés una, do, tre, 12 unidades. Por cada unidad tenés eh, todo el contenido. ¿Sí? Por cada unidad tenés contenido. Tenés ejercicios. Tienes acá para marcar lo que vas haciendo, tuki, 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 y 12 unidades. ¿sí? En el inicio tenés el foro de interacción, en donde podés ir charlando con las personas, ahí van, van preguntando, van respondiendo, yo voy respondiendo, ¿sí? vamos colaborando acá, eh, y también se pueden sumar desde acá mismo al Discord también, ¿sí? donde también pueden ir interactuando y preguntando sus dudas. Después están los cursos pagos, nivel 1, nivel 2, nivel 3. ¿tá? Estos cursos tienen una estructura similar. Los cursos pagos tienen 8 unidades. ¿Sí? Pensados para hacerlos en dos meses. Y por cada unidad tenés el contenido. Contenido, 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 ejercicios. Contenido, contenido, contenido. Ejercicios. Estos cursos son un poquito más ordenados y más completos todavía que el anterior, ¿no? Tenés un montón de contenido. Y al final, certificado. Entregas un trabajo práctico final. Haces unos cuestionarios. Te corrijo. Te doy una devolución. Y tenés el certificado de curso. Lo mismo para todos los niveles, nivel 2, nivel 3. Acá está la descripción de qué se hace en cada curso. Tienen los programas en maxiprograma.com para ver. Acá pueden ver los programas de los cursos, ver el contenido, ver el contenido. Y bueno, me equivoqué de cámara. Bien. ¿Es normal trabajar remoto en programación o son casos especiales? Hoy en día es bastante normal. ¿sí? De hecho, los casos especiales creo que hoy en día es ir a la oficina. ¿Tu certificado que me darías por tu curso es válido por la UTN? No, Fran. El, curso, el certificado es de Maxi Programa. Certificado maxiprograma.com ¿Quieren ver el certificado? Certificado maxiprograma.com Certificado de curso de nivel 1, bueno, nivel 2, nivel 3, se presenta certificado, bla bla bla, bla por haber realizado con el licenciado Maximiliano Tzar Fernández, taca taca, horas, fecha de aprobación, acá abajo a la derecha, código, ¿sí? un código único e irrepetible que tiene cada eh, certificado que emito, que después, no por ahora, pero después va a poder ser consultado en maxiprograma.com para, para validar la veracidad de ese certificado, ¿sí? No es, un, no es un certificado que dice UTN, pero es un certificado que se va a poder validar. Eh, con mi novia vimos la historia completa de cómo venciste a Skynet. Fue duro, viste, pero se pudo. ¿Qué género de música escucho? Ya charlábamos hace un rato. Punk principalmente. Qué pesada Argentina programa. Hay un video hablando Argentina Programa, gente. Hay un video en el canal hablando Argentina Programa. En la luz dieron un programa de introducción llamado Mumuki. Muy bueno. Sí, conozco a Mumuki. ¿Hay manera de que compre tus servicios y tener las clases uno a uno? No, sin sí, ni sin sí, y no doy clases particulares. Lo que aprendí en UTN es que las bases de datos, relaciones, son las mejores. Luego de normalizar, pero MongoDB es todo lo contrario a lo aprendido. ¿Por qué está de moda? Y porque es más fácil. O sea, es más fácil desplegar un, un, un servidor de MongoDB no pensar en relaciones, pensar en documentos y guardar documentos sin ningún tipo de relación ni, ni, ni restricción ni nada y ya está. Por eso. ¿sí? Pero eh, no, escala para, no, no, escala, <coughs> no escala para determinados tipos de proyectos. Para mí primero hay que aprender bases de datos relacionales y después aprender todas las otras bases de datos que existen, que hay un montón. No solo las relacionales y las no SQL como Mongo. Hay un montón más. está, Pero las bases son las bases. ¿Sí? Pero bueno, estoy terminando el conservatorio y lleno, no me siento durante esta carrera larga. Hace unos cuantos meses empecé con algo de programación. Estoy pensando pagar los que tenés en promo nivel 1, nivel 2, nivel 3. Mándale, mandale mecha Leonardo, aprovecha. No te vas a arrepentir, te lo aseguro. Eh, y realmente están muy baratos. Realmente están muy baratos. Y tienen mucho cariño los cursos. Yo estoy estudiando en el conservatorio y ayer pasé un papelón. Ayer puse, ayer puse en Instagram. Una placa, una cajita de preguntas, preguntándoles, eh, si ¿hace cuánto que no pasan vergüenza? Y, y lo pregunté porque ayer pasé vergüenza. ¿Por qué? Mucha gente me compartió sus anécdotas y estuvo, estuvo bueno, me sentí acompañado, les contaba. Ayer pasé vergüenza, porque hubo una muestra, resulta que el conservatorio donde yo estudio cumple 60 años y hubo, ayer empezaron una especie de, de mini festejos y hubo como una muestra, ¿no? Una muestra de... Eh, una muestra de, de mi profe de piano, yo estudio piano. Y hubo una muestra de mi profe de piano que, digamos, invitó a, a un par de alumnos, alumnas, a, a algunos padres, a que se junten ahí en, en el aula más grande y nada, vengan un ratito a ver. Él me dijo que era más como una clase abierta, ¿sí? Dijo, vamos a hacer como una clase abierta y cada cual va a tocar un poquito lo que tenga, ¿viste? Lo que esté estudiando, o sea, nada, nada muy serio. Bueno, listo, ¿te copás venir? Sí, yo todos los lunes voy a clase, así que me tocaba ir. Sí, le digo, yo vengo, vengo. Bueno, si ¿sí tenés ganas de tocar algo, bueno, sí, dale, toco. Veo, veo, veo. Bueno, dale. Bueno, la cosa es que yo estudié hace como cuatro años en el conservatorio. Pero muy vago. Muy vago. Y cuando empezó la pandemia, en el 2020, colgué todo. No dejé de ir al conservatorio, colgué. Durante 2020, 2021... Estudié muy poco, toqué muy poco el piano, o sea, tocaba, zanateaba, sacaba canciones que me gustaba, para zanatear un poquito, y cantar, eh, pero estudiar las obras clásicas y eso para el conservatorio, cero. Pero antes de la pandemia estaba estudiando un nocturno Chopin, que lo estudié mucho tiempo y lo trabajamos un montón con el profe. Bueno, la cosa es que es la única obra básicamente que toco, completa. Eh, pero cuando la toco unas cuantas veces y la practico, la aceito un poquito. Y después un par de estudios, viste, Una, un par de cositas sencillas. Tengo que ponerme las pilas para poder rendir el programa completo del nivel 2. Recién estoy en nivel 2 de piano. Muy, muy pobrecito. Y tengo que, eh, nada, ponerme las pilas a rendir. Bueno, la cosa que ayer en la clase abierta, había, había dos nenas que tenían, no sé, 10, 12 años, ponele. Había otro chico, 18 años, más o menos. Todos más chicos que yo, viste. Que estudian, son alumnos, alumnas de mi profe. Y bueno, empezaron a tocar un ratito. Dice, a ver, primero va a tocar fulanito. Bueno, toca. Se tocó una sonatina hermosa. Pifió dos notitas. Bueno. A ver, me van a tocar las chicas. tocar las chicas. Una otra cosita. Tocaron. Qué lindo. Bueno. ¿Querés tocar un ratito, Maxi? <coughs> bueno, está bien. Dije, yo me animo, Ya está. Había 25 personas. Dos, tres profes. Un par de padres, madres. Un par de compañeros, compañeras. Bueno, toco ratito, bueno, ¿tocar el nocturno? Bueno, dale, toco el nocturno. Bueno, antes que yo tocó una de las nenas, que tocó dos cositas, después dice, tocate algo más, tocate algo más. Bueno, voy a tocar nocturno, bueno, uh, tocó nocturno, lo tocó hermoso. Yo dije, bueno, el mío también es lindo, es otro, otro, otro nocturno. Tiene que salir bien, bueno. Chiquis. El fin de semana lo toqué una vez, el sábado. Así más o menos. No sé, la semana estuve tocando poco y nada. Me voy me siento en el piano, encima un piano hermoso, ya de cola hermoso toco así a ti ti sí listo bueno toqué un bochorno chiquis no pero bochorno eh o sea me puse así me senté no 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 era una sola tecla no no veía así estaba un miedo tenía un quicky miraba las teclas y no qué pasa las teclas dónde están las negras las blancas cuáles ¿Cuál son veía todo lo mismo bueno, a ver, pongo las manos y vamos a ver si, si sale. A ver, y, y toco así la, la, la primera nota y ya toqué mal. Uh, pará, ¿qué está pasando? No, no veo las notas, no veo las notas. vas a ver, bueno. Bueno, vamos a arrancar. Y empiezo ¿sí? y empiezo y, y hago pim, 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 pim. Y digo, bueno, bueno la, la siguela continúa, la continúo No pude continuar. No, no pude continuar. Paré no miraba no miré a la gente en ningún momento no no me quejé ni no nada y se... bueno Paré. y empecé de vuelta y ahí arranqué pero a lo largo de toda la obra que dura cinco minutos una de pifies una de pifies pero impresionante cuando la toqué un montón de veces completa esa obra pero nervios los dedos fríos no la toco hace un tiempo poca práctica la primera vez que tocaba en vivo, igual, ¿eh? Para mi defensa, la primera vez que tocaba en vivo para gente. El piano. He tocado en vivo la batería para mucha gente. Está todo bien. Otra cosa. Otro tipo de entrenamiento, mucho ensayo. Piano, la primera vez que toco en vivo para público. Eh, he tocado en, los, eh, en algún vivo de los viernes en Twitch el piano, pero sanateo un poquito. Toco una. Toco un acordecito y, y canto encima, ¿viste? Pero eso es una cosa a tocar una obra clásica que requiere mucho ensayo, Chopin. Bochorno, me agarró un dolor de panza, todo estaba así, después me dice, profe, ¿querés tocar alguna más? Me dijo, bien, bien, bien ¿viste? Me dice, yo lo miré así como diciendo, ¿viste? lo que hice, me dice, no, bien, 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 bien. Y se paró dio un discurso diciendo, no, porque viste. Eh, Justo yo fui un último en tocar. Los nervios son difíciles, que sé yo, ¿viste? Bueno, me consoló un poquito. Yo. Un desastre lo que hice. Bueno. Un desastre, chiqui. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, hay que estudiar. Hay que estudiar. Tengo que estudiar. Tengo que estudiar. Tengo que practicar. Si quiero mejorar, tengo que practicar. Si quiero mejorar. Tengo que practicar. ¿Cómo mejoro en el piano? Tocando el piano. ¿Cómo mejoro la lectura de partituras leyendo partituras? Tocando. Una, otra vez, otra vez. Practicar, tocar, practicar, repetir. ¿Cómo mejoro mi lógica de programación? Practicando. Haciendo ejercicios. Repasando. Practicando. Haciendo. Haciendo. No mirando. Yo puedo mirarme 100 veces. Cada nocturno de Chopin puedo mirarme antes de tocar para estas personas, podía haber escuchado cinco veces el nocturno. Pero no es lo mismo escucharlo, verlo, que alguien lo toque, a sentarme y tocarlo yo. No es lo mismo. Como tampoco es lo mismo ver los videos, como te explica Maxi programación, como te explica los ejercicios, asentarte y hacerlos vos, y pensarlos vos, y entenderlos vos, y escribirlos vos, y probarlos vos. Y ver qué es lo que está pasando. Hay que estudiar. Hay que practicar. Hay que practicar. Yo tengo que practicar. Vos tenés que practicar. Tenemos que practicar. ¿Querés aprender a programar? Tenés que ponerte a practicar. Yo quiero aprender a tocar el piano. Me tengo que poner a practicar. La decisión es ours. ours Hay quien decía que sé hablar inglés. La decisión es nuestra. ¿Está bien? La decisión es nuestra. Hay que aprender a hacer lo que hay que hacer. Hay que hacer lo que hay que hacer. ¿Querés programar? Tienes que practicar. ¿Querés tocar piano? Tienes que practicar. Hay que ponerse. Hay que estudiar. Hay que estudiar. ¿Eh? Ponete a hacer lo que tenés que hacer. Si no querés pasar papelones, ponete a hacer lo que tenés que hacer. Dale. Eh, Deja de dar vuelta. Deja de sanatear. Deja de patear las cosas para después. Deja de creer deja de creer que te vas a poner al día en el fin de semana. Sí, ay, no toqué toda la semana. Bueno, la toco dos veces el fin de y estoy bien. No. Ay, no hice ningún ejercicio toda la semana. Bueno, el fin de me reviso los videos y hago dos tres ejercicios y estoy. No. 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 ¿Sabes que no? ¿Sabes que no? ¿Sabes que no? No. Bueno, entonces ¿qué hacemos? ¿Lo hacemos bien? O, o seguimos sanateando. O no lo hacemos. ¿Qué hacemos? Bueno, ya sabes. Eh... ¿Qué dicen por ahí? Muchos mensajitos. Muchos mensajitos. Hay que tener una buena PC para la programación. Puedes arrancar mi curso gratis con lápiz y papel, Ezequiel. Lápiz y papel para arrancar. Después depende a lo que te dediques. Necesitas más o menos compu. Si aprendo backend con Node, ¿estaría bien también hacer tus cursos? No sé si es más de lo mismo. En realidad no es más de lo mismo. Mi, la línea de lo que yo enseño es bastante distinta a la línea de, que se, de lo que se aprende con Node y con Javascript. Pero. Pero te estarías yendo de tu camino, ¿entendés? Si vos estás aprendiendo Node, no te puedo recomendar que me compres mis cursos y te abras de camino. Seguí mejorando Node. ¿Entendés? Seguir mejorando el Node. Eso es lo que deberías hacer. Eh, ¿Hay un chat destacado? ¿Cómo funciona esto? Alguien tiró un super chat. ¿Cuándo lo voy a ver? Veo ahí un, un número naranja nomás. Pero no me aparece el chat. Si toco ahí, ¿me aparece el chat? Tengo miedo. ¡Ay! Ah, apareció. Diego Allende tiró un super chat. ¡Ay! Pero no puedo leer lo que dice. ¿Cómo es esto, che? Bueno, muchísimas gracias Diego Allende por el super chat. Ahí está. Che, Max, ¿tenés algún curso de C Sharp? Quiero profundizar y mejorar lo que estoy viendo en la facultad, que es media floja la cursada. Sí, Diego, justamente tengo cursos de C Sharp, nada más. No sé si me estás dejando un pie para tirar publicidad <laughs> o, o me estás preguntando sinceramente. Solo tengo cursos de C Sharp, yo. Tengo curso de Fundamento de la Programación, que es con C++ o con C, pero es con diagrama de flujos en realidad. Y después tengo los cursos de C Sharp en maxiprograma.com, que están en oferta en este momento, en una oferta impresionante, ¿sí? Eh, así que pueden ir a maxiprogram.com y ver el precio de los cursos Muchísimas gracias por el super chat Diego Muchísimas gracias Yo te compartí en un grupo de compra y venta también Y me putearon Dice joda No entendí eh... Maxi hace más vivos, me dicen por ahí. Me gusta más YouTube, dicen por ahí. Hay gente acá que no está suscrita, no creo, ¿no? La gente que está acá ya está suscrita. La gente que está acá ya está suscrita. Y me sigue en Instagram. La gente que está acá. ¿Me sigue? ¿Es mucho pedir que me sigan en Instagram? ¿Me siguen en Instagram? ¿O es mucho pedir? Arroba Maxi Programa. ¿Lo de lógica de programación es con cualquier lenguaje o sí o sí con C Sharp? Eh, en mi curso gratis es con lenguaje genérico, digamos, te sirve para cualquier lenguaje. En mis cursos pagos lo vemos con el lenguaje C Sharp. ¿Sí? Vos lo podés ver con el lenguaje que quieras, pero en mis cursos pagos vemos ese lenguaje, porque es una ruta de aprendizaje que estoy armando con tecnologías de .NET, de Microsoft. ¿Estudiar algo de programación para tener un mejor pasar, laboral, económico, no ser fanático o muy afín a tecnología informática? ¿La estoy errando? No, Leandro. Cierta afinidad tenés que sentir, ¿no? En algún momento. Porque si odias lo que haces, es un bajón. Pero... No hace falta ser fan. No tenés que ser fan. Con que te cope más o menos lo que haces, está bien. ¿Está pensado para dos meses cada curso? ¿Eso se puede tardar más por falta de tiempo o cosas por el estilo? Sí, Nahuel, los cursos pagos, digamos, eh, tienen todos, los tres están planteados igual, tienen ocho unidades y están propuestos para que vos hagas una unidad por semana, o sea, dos meses. Vos podés atrasarte, ¿sí? Eh, de hecho, tenés un año para hacer los cursos, porque los cursos pagos tienen fecha de vencimiento, ¿está? Tienen un año disponible el contenido y se pueden atrasar, no pasa nada, se pueden atrasar. El programa está pensado para que lo hagan en dos meses. Tienen 12 para hacerlo. ¿Se entiende? Ahora, eh, lo pueden hacer en dos meses. Lo pueden hacer en un mes y medio. Lo pueden hacer en tres meses. A un curso, ¿sí? Pero si un solo curso ya te lleva 6, 7, 8 meses hacerlo. Y no estás haciendo las cosas muy bien que digamos. ¿Está? Porque si cada vez que ves una unidad pasa un mes. Y cuando vas a ver la siguiente ya no te acordás de lo que viste en anterior, tenés que volver a repasar. Está, los cursos están pensados para que los hagan en una unidad por semana para darle una continuidad. Después vos te podés atrasar porque alguna unidad te lleva un poco más de tiempo o porque justo una semana le pudiste dedicar menos, pero, pero ustedes deberían hacerse un plan de estudio para tratar de dedicarle lo máximo posible y tratar de cumplir, tratar de cumplir los dos meses de propuesta de cursada. Y después, si se te estira, se te estira. Pero si ya desde el vamos piensan en hacerlo como sea y que dure lo que dure. No va a ser muy útil. Van a pasar los meses y no van a haber avance. Está, no van a haber avance. Eh, entonces, yo siempre insisto con la propuesta de que los cursos están pensados para hacerlos en dos meses. Para que tengan eso, digamos, como, como referencia. Está bien. Si tardo dos meses, está bien. Si tardo menos. Está bien. Si tardo tres meses, todavía está bien. Si tardo cuatro, mal no está, pero ya me estoy atrasando un toque. Y si estoy ocho o nueve meses, es mucho tiempo para un curso de fundamento de la programación. ¿Sí? Eh, hay, que, hay que ver. Está. Es para tener en cuenta. Quiero nivel 2 y 3, ¿cómo hago? En maxiprograma.com, Alejandra. En maxiprograma.com, ahí dice. Eh, quiero sumarme. En realidad el nivel 3 dice Me interesa. Tocas Me Interesa y te lleva el formulario para. para. para inscribirte. ¿Qué es esta magia oscura? ¿Es un certificado de NFT? No, por ahora no. Pero no lo descarto, eh. Dentro de un tiempo. Tengo 32 y recién comienzo a estudiar programación. Hay mercado para alguien como yo, pero por favor Alexis, por favor. Mañana pasado sale un video de una persona de 33 contando eh, cómo cambió de trabajo en 5 meses. ¿Sí? De cero a programador en una empresa en 5 meses. 33 años. ¿Tu certificado me sirve para presentar algún trabajo? Obvio, Matías. La idea es que lo suban en LinkedIn, que pongan ahí el código único identificatorio, que pongan el certificado, que pongan el nombre del curso, los, los contenidos que hicieron. Por supuesto que sí. Por supuesto que sirve. Maxi, subilos tranquilos, dice Alejandra. Para los que estamos en nivel 1, yo empecé de cero y entendí todo. Sos un buen profe, me alegro mucho. Alejandra, muchas gracias. <laughs> ¿A qué cuenta depositar para los tres cursos? Entra a maxiprograma.com y ahí, y ahí está toda la info. En la parte de cursos. Cualquier duda me escriben por Instagram. Es que en realidad igual no están dando ahora en Instagram. Pero bueno, mañana supongo que estará. Eh, que volverá a la normalidad y, y podremos charlar. ¿Cómo podemos aprender más de teoría de la programación, algoritmo, estructura de datos y temas más complejos? Investigando, Lucas. Investigando, hay muchos libros. Sí, yo la verdad que no me interioricé mucho para ese lado porque tanto no me importa, pero investigando arquitecturas de computación, está bien, arquitecturas de sistemas operativos, investigando un poquito. ¿Por qué no recomiendo PCInt? Eh, a ver, es una herramienta. Sí, ya lo hablamos hace un tiempo y creo que tengo que hacer un video. Creo que lo grabé en un video una vez. Ay, ¿dónde está ese video que hablé de eso? ¿Lo tengo para editar? No me digas que lo perdí, no sé dónde está. No sé dónde está. Hice un video para hablar de eso. Bueno, eh, nada, básicamente porque... No es que... Sí, no lo recomiendo. O sea, no es que lo desrecomiende, ¿sí? Pero si vos estás aprendiendo a programar, eh, a mí me interesa más que entiendas lo que está pasando, más que aprendas a usar una herramienta que hace las cosas por vos. Básicamente eso. He visto a mucha gente perecer en el intento. De hacer funcionar el PCINT. O de ver que le tira errores y cambiar las cosas hasta que funcione y algo haga. Pero no sé qué es lo que hace. Entonces, eh, la idea es que aprendan qué es lo que está pasando. Está bien. Que entiendan la programación. No que las herramientas hagan cosas que ustedes no entienden por ustedes. Es básicamente por eso. O sea, hacen mal las mañas usando el PCINT. Si lo usan mal. Está. Eh, pero por eso. Eh, dentro de poco, si encuentro el video que tengo que editar, voy a. Voy a comentarlo. Lo voy a subir. Lo hice en un Twitch en vivo y lo iba a editar, pero no sé dónde está. No sé si me lo descargué o se perdió. Bueno, che, vamos a ir cerrando. Eh, a ver algún mensajito más, voy leyendo por ahí. ¿Te acordás el nombre de la obra? Sí, es el nocturno número 2 de Chopin. Es este, mirá. Una patada al aire para hacerme el ninja y me caí de espalda frente a una chica. Tremendo. Eh... Entré totalmente frustrada porque vengo de hacer ejercicios de tu página y con lo que acabas de decir me levantaste el ánimo. Es lo que necesitaba escuchar. Vamos, todavía, Carolina. Vamos todavía a meterle furia. Che, que no pasa nada. Ingenio, dicen. <laughs> bueno, podría haber sonado así o mejor. Sí, que de hecho pifié ahí un par de veces. Pero podría haber sonado mucho mejor. Podría haber sonado bien. No sonó nada. Un bochorno fue un bochorno. Fue un bochorno. De, 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 creo que... Necesitaba abrazos cuando, cuando me paré de ese piano que me abracen <laughs> y que me digan que todo va a estar bien. Maxi, por favor, el nivel 3, ¿cuál es el costo? Eh, el nivel 3 solo está 4.500 pesos argentinos o 45 dólares, chiquis. Todos los cursos valen lo mismo. 4500 pesos o 45 dólares. O 99 dólares los tres. O 9900 pesos los tres juntos. Volviste Max en Twitch. No puedo descargar los videos para verlos. Pero si los subo de vuelta en, en el canal alternativo. ¿Sabían que tengo un canal alternativo? Maxi Programa TV. Ahí voy subiendo los vivos que hicimos en Twitch. Igual hace un tiempo que no subo. Pero ya los voy a subir. ¿Aprendiendo Python y Java puedo trabajar? Yo te diría que aprendas uno bien, en vez de aprender los dos más o menos. Estoy en segundo año de tecnología de Desarrollo de Software, quiero aprovechar las vacaciones. Estás en segundo, en segundo año de, eh, de, de Desarrollo de Software. ¿Y qué viste en esa carrera? A ver, ¿qué viste? No sé qué es el programa de Oracle One. Video con truquitos de C Sharp. Hace poco empecé a cursar en Argentina Programa y tus videos me motivan día a día a completarlo. Me alegro muchísimo, Juan. Me alegro muchísimo. ¿Por qué no trabajo más en empresas? Lo charlé el viernes pasado, el anterior también. Mañana pasado, va, no, mañana pasado no, en estos días va a salir un video y les cuento por qué no trabajo más en la empresa. Sí, ¿cómo no va a haber salida para el desarrollo de Android? Hay un montón. De lenguaje usamos Java, aprendimos la lógica, vamos a pensar en bot, tengo por nos vemos, etcétera. Y bueno, mandale mecha con Java. No te pongas a aprender algo desde cero. Sigue mejorando por ahí. Bueno chiquis, vamos a ir cerrando, muchísimas gracias por estar. Vine un ratito a pasar por acá, a hacer una aparición en YouTube. Eh, no sé, porque sí, porque 30.000 subs, porque 10.000 personas en el curso gratis, porque. Eh, porque sí. Porque no pasó nunca. Y, y me gusta pasar un ratito a charlar. Y, y porque les quería contar también la vergüenza de ayer. Y bueno, nada. Creo que ya cumplí con todo. Les conté la vergüenza. Charlamos un poco. E intercambiamos un montón de conversación y estuvo buenísimo. Siempre me gusta venir acá y leer eh, y leer y hablar con ustedes. Está muy divertido. Muchísimas gracias por haber estado. Si quieren sumarse a los viernes, el viernes voy a estar en vivo en Twitch como todos los viernes desde las 9 y media, así que se pueden venir. @maxiprograma en Instagram. Muchas gracias por estar, people. Nos vemos por allí en algún otro vivo que puede ser por aquí, ¿por qué no? Si quieren, puede ser, puede ser. Hasta la próxima. Bye bye.